Bueno. No, planchar camisa no, Lagarto. ¿Eh? Yo no plancho camisa. No plancho. No plancho camisa. ¿Vos no hace nada del hogar así no, si te. Nada. Tu marido te dice. Nada. Por favor, hacen un bifecito. No, nada. Bueno, sí, bife, vuelta y vuelta, sí. Hervir huevos también. No, ¿sabes lo que me salva a mí, Lagarto? Sí. La vaporera. Ah, claro. Acá se come sano. La vaporera, no, aparte vos, con la vaporera que tienes tres o cuatro claro. pisos, podés poner arroz, podés poner pollo, podés poner todo junto. Todo junto. 40 minutos. Y listo. Y te olvidás. Y esa es la comida. Aparte sano. Claro, a mí lo que me salva es que tengo en la roticería, cerca. Igual, bueno, ahí zapato. Bueno, ¿qué chismes hay, Chela? Federico Val se peló. Mirá, sí, entra el gremio de la vaquita y el tuyo. Se peló la cabeza así. Lo bien que hace. ¿Lo bien que hace, decís vos? Sí. Se suma al gremio de los pelados. ¿Vale? Bueno, a mí me gusta cómo le queda la pelada. Mira, está. Mira, la verdad que se peló y está con un nuevo look, pero esto es por una película que va a comenzar a filmar. Va a comenzar a rodar la película y es el nuevo personaje que necesita tener este look. Mira, parece así medio un look así, medio raro, ¿no? Medio mafioso. ¿Cómo te cambia, no? Con pelo o sin pelo, ¿no? Bueno, ahí está. Fede Vale empieza a rodar una nueva película y es el motivo por el cual se ha pelado y ha dejado en Twitter ver esto. Ha dado la respuesta y me pelé por esto. Sofía Gala comenzó a probar una nueva herramienta que tiene el Instagram. Que es de preguntas. Preguntas. Claro, o sea, vos pregúntame lo que quieras. Pregúntame lo que quieras. Entonces vos colocas ese como es sticker, por decirlo de alguna manera. ¿Ves? Sí. Ahí lo estás viendo en pantalla. Es como el que hacía Tinelli que vimos recién. Claro, entonces son preguntas y respuestas, lo mismo que hizo Tinelli. Entonces dice, no voy a responder ninguna, no se gasten, era para ver cómo funciona la PIP. Esta que ahora usan todes. Utiliza también el lenguaje inclusivo que está tan en boga ahora, ¿no? Está bien. Que me cuesta tanto usarlo. No sé si has intentado usarlo. No, porque no me cae simpático. Una locura. Juan Carlos Osorio es un colombiano, pero es el DT mexicano. Claro. El DT mexicano que llevó a Rusia a su esposa. Ajá. Hasta ahí todo bien. Sí. Pero la llevó a su amante también. Bueno, lo que pasa es que tiene que... Como buen técnico. ¿Cómo lo va a llevar de cambio, Lagarto? ¿Y que privan todos juntos? No, estaban por separado, pero se encontraron y él allá. Se escapaba para ver. Claro, se turnaba. Supuestamente la amante, que es la periodista, periodista, la que estás viendo ahí en pantalla, que es muy bonita, dicho sea de paso. La amante y la mujer, que es la del gorro, ambas saben de la existencia de la otra y conviven con eso. O sea que no sería tan grave, ¿no? Si saben una de la otra. Pero me llama mucho la atención. Y bueno, directamente que hagan como los tipos en Estados Unidos, viven todos juntos, se terminó la historia. Claro, ¿no? Lagarto, un técnico ofensivo, juega con dos puntos. Bueno, conviven, ahí está. Ahí están las dos. Esposa y amante. Está muy bien. Bueno, le mandamos un saludo al técnico de México. El técnico mexicano que es colombiano. Exactamente. A Don Osorio. Nazarena Vélez se separó, Lagarto. Está sola de nuevo. No le dura nada. Otra vez, Nazarena. No le dura nada. Nazarena está solita de nuevo, Nazarena. Pasa nada. Se habían filtrado hace unas semanas atrás una foto con un ex. Sí. Que dijeron que había vuelto. Bueno, al parecer está sola de nuevo, Nazarena. Este chico con el que estaba saliendo era uno de los mejores amigos de Fabián, su ex marido. Claro, porque esto te abre un gran interrogante. Sí. ¿Cuánto dura el amor? Claro, ¿Cuánto dura? Claro. Cada vez dura menos. Y cada vez parece que dura menos. Tendrían que inventar algo para que dure más. Y sí, alguna pastillita. Por ejemplo. Algo para que dure más. Claro, algo. Sí. Mirta Legrand, recién vos me decías, a mí vos no haces nada, qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, Mirta Legrand tampoco. Dijo que ella no sabe ni cocinar un bife. Dice que nunca cocinó un buen plato a su marido. Nunca le cocinó un plato. Dice que ella vivió toda su vida para trabajar. Así que no la critique. No la critique. Y que tampoco nunca utilizó otra confesión. Dice, nunca utilizó ni jean. Sí. Ni zapatillas. Mira vos. Mira. ¿Vos sabés que Mirta es bajita, no? No sé cuánto me dirá, sí, pero estimo que es bajita, ¿no? Es bajita Mirta, ¿sí? Una mujer bajita. Siempre, bueno, ahora de grande más no, de pampita, falda, pero, con saquito. Sí, sí. Siempre de falda, pero de pantalón es verdad, nunca se la había visto. Sí, sí, pero sí. Jean,
No. Mira vos, no le imaginamos a Mirta con vaqueros. De jean y zapatillas no. Y cocinando tampoco. Ella dice que no. Ella no nació para cocinar, nació para entretener y estar tras una cámara. Ella es una diva. Una diva, por supuesto. ¿Eso es todo? Eso es todo. Pero perfecto. Después te vamos a dar una recetita. Vos tendrías que... ¿Aprender a qué? ¿Qué sé yo? Practicar con el aparatito para hacer un purecito, aunque sea. Yo veo que Dante corta el ajo sin mirarlo. Sin mirar. No, yo eso no podría. No, corta el ajo, la achicoria. Todo sin mirar. Y el bacalao, corta el bacalao. No. Claro. Bueno, muy bien.